can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling in. Ven, este es el vestidito que va a usar Mailene. Ahí está bien bonito, ¿verdad? Sí. Nada más que el de la foto. Ay, que yo vi, tenía... No, pues ya vos estás preguntando. Tenía... Yo busqué como una inspiración en Pinterest, que es una de las aplicaciones que yo utilizo para buscar pues, ideas de atuendos familiares y de muchas cosas. Yo... A ver, aquí. De decoración y todo. Siempre utilizo Pinterest. Y en una de esas fotos familiares estuve viendo, les voy a estar dejando acá la fotito de la familia. Y la niña andaba esta como, es un vestidito. Está súper lindo con unas medias negras, que Melanie tiene unas medias negras. Y unos zapatitos dorados. Entonces ya le estuvimos comprando el vestidito, los zapatitos, para que no nos agarre la tarde a la hora de... mi amor, a la hora de amarillo. Queremos vestir un día de estos, porque ya Ángel también tiene su ropa y todos tenemos nuestra ropa casi, para que el mero día de Navidad no estemos ahí con que hay que tomarnos las fotos y que no sé qué es, no sé cuánto, sino que ponernos la ropa un domingo, por ejemplo, y tomarnos fotos tranquilos, sin la presión de que ya va a venir todo el mundo, ya vamos a cenar o lo que sea. Y yo hoy le dije a Ángel que el rojo es diferente. No, pero está bien. Y sí, es diferente, mira. No, la diferencia, no, la diferencia lo hacen los negritos, los hilos negros. A ver. Los hilos negros. Miren. Mira, ¿cómo se mira ahí? No, pero se ve bien, no se ve mal. Sí, por eso, los hilos negros son. Sí, ajá. Pero es diferente. Este está más clarito y este está más oscuro. Café. Ahorita se lo abro, porque esperen. Pero está bien, porque no quiero este año que seamos así como todos igualitos exactamente. No, está bien. Entonces, pues aquí está el de Mike, que es el que más me encanta, es algo que yo quería, este quería yo. Y Ángel lo encontró, yo pensé que no lo íbamos a encontrar. Pero Ángel lo encontró porque le puso, ¿cómo lo pusiste? Le puse tutu rojo. Algo así, el caso es que sí lo terminó encontrando. Y también en Carter's aprovechamos que están al 2x1 y le fuimos a comprar a Melin unas botitas que se la va a poner, yo creo, para el Thanksgiving, para el Día del Pavo. Porque va a ser frío, entonces como va a ser afuera la reunión, ya con esto va a amortiguar el frío. Esas son 9. Para que lleve a la escuela. También para que lleve a la escuela, los días de frío. Entonces ahí están, son esas. Y para Navidad le compramos estas zapatillas que vamos a ver si le quedan. Ojalá primero Dios que sí le queden. Porque miren, están súper lindas, son doraditas. Y son así planitas, porque a mí no me gusta que tengan tacón ni nada de eso, sino que me gusta que sea como flat, lo que utiliza Mylene. Y estas brillan, estas le van a gustar bastante porque sí, le encanta a ella todo el bling bling. Y también estas le van a gustar porque enfrente tiene así como brillito. Y el peluchito le gusta a ella, es un poquito extra, mi hija. Y también, bueno, les voy a mostrar lo que compramos hoy. Vamos a hacer un pequeño haul. Todos los años 13, todos los años necesitan ropa nueva. Más que todo ropa, pues. Y miren, el miércoles Melanie tiene un cumpleaños de su mejor amiga y a su mejor amiga le gusta Lilo y Stitch. Le gusta Stitch. Entonces, ahora que fuimos al mall, fuimos a JCPenney y en JCPenney estaban estos. Miren, este está bien bonito. Entonces, les compramos este y Ángel me decía, ¿vos crees que no tiene ya la Diana un osito de Stitch? Pero este es especial porque este se lo regaló su mejor amiga Mylene. Entonces, compramos el Stitch y le compramos también, aquí está la otra factura. Le compramos a Angelito suéteres porque él ya estaba necesitando suétercitos, pero de estos que se abren así, se ponen más fácilmente, los abres y ya se los pones con el zipper. Y este está bonito porque trae como peluchito en la parte de adentro. Ajá. Y a Mai también hay que medirle esto. Es un pantaloncito para el frío que también trae adentro, miren. Venía, que te lo vamos a medir. Trae peluchito adentro. Venga, le vamos a ponerle. Miren qué bonito está. Trae como forro. ¿Sí? Para que le quede más bonito y está largo este. A ver si le queda. Tengo un poquito de duda que le quede, pero vamos a ver, ojalá que sí. Angelito le compramos este que estaba en 70% de descuento. Este nos costó $5, miren, en JCPenney.
$5. A ver, enfoca camarita. $4.99 nos costó y es un trajecito y dice el mejor hermano. Es para el verano, para el otro año. Él ya le va a quedar bien. Y a Mai, yo tenía ya rato que le quería comprar una de estas. Porque ahorita que está frío, a veces ella se acaba de bañar y, o anda con la pijamita. Y esta es como la de nosotros, para que no ande el suéter, sino que ella se ponga esto más cómodo. Nosotros tenemos una de estas, Ángel tiene una, yo tengo una y le queríamos comprar una Mai. Bueno, yo le quería comprar una Mai desde hace tiempo y ya se lo compré. Y miren, esta está bien bonita, también hay en JCPenney porque tenían los descuentos del Black Friday. Entonces, esta también nos costó creo que $12. Muy buen precio porque valía 40 y tenía casi 70% de descuento. Estaba bien. Y atrás dice soñadora a tiempo completo, full time dreamer. Y está bien bonita. Entonces se la compramos grandecita para que... Ah, no, esa sí se la compramos 6. Yo quería traer la de 7, 8, pero Ángel dijo que no, la de 6. Y le hicimos caso al papá. Ok, ¿y qué más? Este otro suétercito para Angelito, que ya se lo vamos a medir. Este es gris. Entonces le compramos 2 suétercitos a Ángel. Muy bien, gracias a Dios. Y también a la mejor amiga de Mai le compramos esto, miren. Es una pijama. También de Lilo y Stitch, de Stitch, porque a ella le gusta Stitch. Entonces le estuvimos comprando el miércoles de su cumpleaños y le estuve comprando esta para que se lo dé Mai. Esta está bien bonita porque es así como de peluchito. Bien calientita va a estar para ahorita que está el frío. Entonces esto se lo voy a dejar guardado aquí en la bolsa. A la Ariana, este está bien bonito. Y Maileni ya va a venir porque anda con sus tías, como les dije, pero me dijeron que ya van a venir como a las 4. Y de ahí pasamos para el Target a comprar comida, a comprar relleno, dijimos, para lo que faltaba de comida, pero faltaba bastante, la verdad, que gracias a Dios que pudimos traer. Aquí están ya las bolsas. Aquí están otras cositas que traje. Y hoy yo voy a ir a hacer babysitter. Hoy voy a ir a hacer babysitter a la casa de mis antiguos jefes. Entonces, ¿qué? Sí, Angelito, ¿ven? Ajá, entonces como les decía, hoy voy a ir a hacer babysitter. Y pues Ángel va a poner a dormir a los niños y yo voy a ir a poner a dormir a los otros niños allá, porque me voy a ir a las 4:30 porque tengo que estar allá a las 5. Entonces me voy a ir como a las 4:30 para llegar allá con tiempo. Y pues Ángel aquí va a poner a dormir a los niños, él los va a poner a dormir y yo voy a ir a poner a dormir allá a los gemelos y a Natalia, porque ellos se duermen a las 6:30 se duermen ellos, a las 6:30 los pone. Pero yo siempre me gusta quedarme más tiempo con ellos, entonces los pongo como a las 7. Esta se la voy a poner aquí a Mai para que cuando venga la vea y se la ponga. Hola. Este está súper lindo, me encantó este. Ah, este también porque se lo va a medir, entonces lo voy a dejar aquí abajo. Me está doliendo la muela, pero es porque he comido mucho chicle. Ay, me está doliendo ahorita bastante. Me está pulsando. Oh, me está pulsando la muela, chicos. Ajá, y ese también se lo vamos a medir a ver si le queda. Entonces no lo voy a guardar. Y pues eso es lo que hemos andado haciendo. Hoy compré este para rellenarlo. Y lo voy a poner acá, que de hecho no he hecho la orden, pero ya Mr. Meyer tiene la orden todavía, bueno, la opción de que si tú compras $30-$35, ellos te regalan 5, de 4 a 5 productos, entonces te sale como 2 por 1. Entonces aquí les voy a dejar el link por si ustedes quieren ir y hacerlo. Y también cada vez que ustedes refieran, como recomienden a alguien, ustedes y la persona que recomiende van a agarrar $10 de descuento. Entonces ahí se los dejo la recomendación. Ahorita voy a rellenar este. ¿Está comiendo, Ángel? Las voy a poner aquí. ¿Está comiendo? ¡Ay, mira cómo refina! Rellena. Es refina. Se dice rellena. Afuera lo tiene. Rellena. Mira.
Está bien espeso. Ok, yo creo que lo vamos a dejar ahí un ratito para que caiga bien todo, porque está bien espeso y está costando que baje. Este olor está rico, se los recomiendo, huele bien rico. Y Ángel compró unos, ¿cómo se llama? Unstoppables. No. Se lo voy a enseñar. Unstoppables. No, Unstoppables son los de Downy. Las bolitas. Son estas, miren, chicas. Compró Ángel. ¿Cómo se llaman estos, Dios mío? Ay, no. No sé. Pero bueno, compramos de ese porque los vamos a poner acá. Vamos a ver si sirven para la ropa de él. No los vayas a morder. No se puede morder. Mito, por Dios. O sea, este que ese plástico es desagradable. Se explota, ajá. Es desagradable. Huele rico. Sí. Se explota ahí en la... Ustedes usan de eso, chicas. Recomiéndennos cuántos le ponen a la ropa, qué marca utilizan. Ahí tiene que decir la indicación. Ajá, yo no lo tengo. Pero vamos a probar, a ver si nos... gusta. Más que todo para mi ropa, la tuya sí sirve, pero para la mía no. Sí, más que todo para la ropa de, del trabajo de Ángel. Ay. Pero miren, casi se llenó, entonces este lo vamos a poner ahí en la... Mira, dice dos si está así la canasta, uno si está al topito. Si está... bueno, sí, pero yo lo voy a checar porque a mí es de trabajo. ¿Ve? Mira, así se abría. Dije, bueno, se puede. Es que no vale queso esto. Mira, va, abrilo, va, aquí. Miren cómo lo rompió. Abrilo, según la indicación. Destapalo ahí. Destapalo. Más, aquí está la indicación, mira. Paso 1, dice. Direccionalo ahí. Ajá, y después paso 2. Ahí dice, bueno, ya llegué del babysitter. Ya fui y ya acabo de llegar. Pero yo en mi casa yo me sé cada punto por dónde ver y papá, todo. Y desde allá afuera te vi que estabas viéndome, que ya llegué. No, y no me fuiste a abrir el portón. No estaba viendo las excusas. Pero lo perdono porque miren lo que me tiene. Porque estaba falleciendo. Pupusitas, vamos a cenar pupusitas. Fui rapidito, ¿vieron? Rapidito. Mejorito. Me dijo Megan que ya iba a mandar el dinero. Sí, ya lo mandó. ¿Ya lo mandó? Sí, ya me lo mandó. Ah, ya lo pediste, ¿te alcanzó, sí, pues? Sí, con eso me alcanzó. Ah, qué bueno. 3, 2, 1. Batalla importante para los dos. Nadie quiere perder una vez. Pero vos me lo quedas con la posición en la que se encuentra. Con 4 minutos cada uno. I am on my way, I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. Can hang out on the beach without freezing. Yeah, isn't that amazing? In Christmas times, we'll be chilling and having a good, good time. Doesn't matter if the snow is falling or the windows in the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. Chicas, les quiero decir que gracias por haber visto el vlog del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Y ya saben, si Dios nos da vida, nos veremos en un siguiente video. Cálmate, Matique. Ángel les va a decir bye. Dile bye. Bye. Buen día, buenas noches. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas. Bueno, chicas, nos vemos en un siguiente video. Bye, bye.